K y entre paréntesis los conjuntos U, V denotan el conjunto de funciones que van de U a B que tienen derivadas continuas hasta el orden K. Entonces, bueno, ustedes apenas ahorita en su... De hecho, es con lo que abren cálculo 2, ¿no? Van a empezar a ver la derivada. Entonces, ahorita, lo único que estoy diciendo es que donde yo voy a trabajar, pues van a ser en intervalos, en cosas que vivan y que estén definidas en un intervalo, que vayan a otro intervalo, pero lo que sí le voy a pedir a esas funciones con las que voy a trabajar es que tengan derivadas hasta de cierto orden. En este caso voy a hablar de derivadas de orden K. Ajá. Bueno, entonces aquí tengo mi definición de qué es ¿cómo se llama? Una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial ordinaria. Entonces pongo al revés ODE por las siglas en inglés, porque así lo van a encontrar también en los textos de Ordinary Differential Equations, ¿sí? Es una relación funcional de la forma. Entonces voy a tener, fíjense ustedes, tengo una variable X, tengo una función que depende de X y tengo las derivadas de esa función con respecto de la variable. Y estas derivadas de mi variable Y de X son hasta de orden K. Entonces dice que esta función que depende de una variable, luego sería y hasta la de orden k, son k más 1, k más 1. Es decir, el número de argumentos que puedo yo tener en esta función son k más 1 y los voy a tener arreglados de tal manera que esta función pues es igual a ¿qué? A 0. Pero fíjense, les estoy poniendo aquí un 0, el 0 de los reales. Entonces yo tengo una función que sí depende de muchas variables, que es x, y de x, la derivada de y de x. O sea, depende de muchas variables, pero ¿va a dar a dónde? A los reales, ¿sí? Entonces, voy a tener, de alguna manera, si me voy aquí arriba, para entender un poco, esta U, ahorita con esta definición que estoy poniendo, pues estaría yo diciendo que está en un cierto orden, ¿sí? Que describo acá abajo, pero de todos modos va a dar a R, ¿no? Entonces dice, para una función Y de X, ¿sí? Que está definida aquí en un intervalo J de R, donde tiene hasta K derivadas continuas. O sea, esta notación, siempre que vean esta notación, con la C, significa que las funciones de las cuales van a tratar, significa que ya son continuas, ¿eh? O sea, no tienen por qué probar la continuidad. Desde el momento en que les dicen que pertenece una función a C algo, significa que es continua y las derivadas, dependiendo del número K que les pongan aquí, también van a ser continuas, que es algo muy importante, porque acuérdense, ustedes aprendieron, bueno, van a aprender a derivar, a diferencia de lo que vieron en la vocacional, pues vieron ciertas derivadas de funciones que se comportan muy bonito. Hoy en día van a aprender a ver derivadas que están definidas por secciones o que son derivables de un lado y de otro lado no. Van a aprender muchas cosas. En este caso, estas con las que vamos a trabajar son funciones pues muy bonitas. ¿Bonitas en qué sentido? En que son continuas en todo su intervalo. Eso es lo que significa esta notación. Esta notación significa que todo lo que viva aquí, todas las funciones que estén definidas aquí, significa que de entrada son continuas y todas sus derivadas son continuas. Esa es una propiedad que no tendríamos que probar porque no lo dice por el hecho de vivir aquí. Entonces, ¿qué es algo de lo que les explico yo aquí, no? ¿Sí? Entonces, algo que sí es importante, y esto ya es parte de del lenguaje que debemos de aprender a usar, es que a la variable X le voy a llamar variable independiente. Entonces, tengan mucho cuidado. O sea, yo puedo definir una función de X, una función de T, una función de lo que sea mi variable, ¿no? Pero en este caso, esta variable que aparece aquí y es de la cual depende la otra función, a esta variable es a la que se le llama variable independiente, que es la variable con respecto de la cual estoy derivando a la función. Entonces es importante ver que todas las derivadas de la función, todas las derivadas de la función y, son derivadas con respecto de la misma variable, ¿sí? Son derivadas con respecto de la misma variable, es decir, son derivadas ordinarias, de ahí el nombre, ¿sí? De ecuaciones diferenciales ordinarias. Todas son con respecto de la misma variable.
Entonces, esta variable se va a llamar variable independiente y y de x es llamada la variable dependiente. La derivada de más alto orden en la función f es llamado el orden de la ecuación diferencial. Entonces, pues de una vez se los digo, el objetivo que tenemos en las ecuaciones diferenciales ordinarias es encontrar esta función, ¿sí? Es encontrar o calcular, aprender a calcular mediante diferentes métodos esta función, la cual va a satisfacer esta ecuación que está acá, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo que vamos a tener siempre para las de primer orden, las de segundo orden, las de orden n, es siempre, siempre, siempre encontrar a la variable dependiente, aprender a calcular la variable dependiente, y para eso pues vamos a estar viendo varios métodos, ¿sí? Entonces, tenemos una definición de lo que son las funciones que viven en CK, ¿sí? Son, por el hecho de vivir en CK, son funciones continuas, y sus derivadas hasta el orden K también son continuas. Eso es una definición. Y hemos dado nombre a dos cosas, a la variable independiente, la variable dependiente, y otra definición es que la derivada de más alto orden que encuentre en una ecuación, la derivada de más alto orden de la variable dependiente, es a lo que se le conoce como el orden de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dar otra definición. Una solución de la ecuación diferencial ordinaria es una función phi de x, ¿sí?, que va a estar definida en un intervalo i subconjunto de j. De hecho, podría ser todo el intervalo, ¿eh? No necesariamente tiene que ser en parte del intervalo, podría ser en todo el intervalo, ¿sí? Esta función phi, que está definida en un subintervalo de j, que podría ser todo j, es tal que se cumple esta relación. O sea, una vez que ustedes la sustituyen en la ecuación, efectivamente, a lo que uno va a llegar es a que se cumple, que nos da el 0, ¿sí? Ah, bueno, para todo valor de x en ese intervalo de definición. Entonces, si ustedes tienen una función que satisface a la, o sea, al sustituirla en esto, ¿sí?, en esta expresión les da 0 para toda x en ese intervalo, ah, bueno, entonces es llamada una solución, ¿sí? Es llamada una solución. Ahora, hay que estar pendientes de esto, porque ustedes pueden encontrar una función, ¿sí?, que a lo mejor satisface esto, ¿no?, pero no está en un subintervalo o es todo el intervalo j, si está fuera, entonces esa no la puedo considerar una solución, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, por eso nosotros con los métodos de integración, que así se llaman, que vamos a ir viendo, pues siempre vamos a calcular a la solución de tal manera que se satisfaga esta condición, ¿sí?, esta que está aquí. Vamos a aprender a calcular de tal manera que se satisfaga esa condición, ¿sí? Entonces, pues tengo una definición más de algo que le voy a llamar solución. Entonces, para que algo sea una solución es porque además de satisfacer la ecuación, debe de satisfacer que esté definida en un subintervalo de J. Si no es así, pues entonces no puedo llamarle, ¿cómo se llama?, solución. Sí, bueno, esta de aquí pues no es más que algo que también hay que ver. Dice, si consideramos el caso cuando las funciones real valuadas, que significa real valuadas es que una vez evaluadas las funciones me regresa un número real, eso es lo que significa real valuadas, no es suficiente, y admitimos el caso en el que, aquí me falta una flecha, es una flecha, no me había dado cuenta, sí, en que las funciones, estas las puedo mandar a Rn. Esto nos lleva a un sistema de ecuaciones a poder escribir así la ecuación, ¿no? Es decir, lo que estaría yo haciendo, pues es aplicando un cierto mapeo de esta ecuación para obtener varias ecuaciones, ¿sí? Eso también se hace, ¿no? En este curso no toca ver eso, ¿sí? Pero es parte de las definiciones que hay que ver
tal que el sistema se dice que es lineal, si es de la forma, esto sí es importante, ¿sí? Esto sí es importante. ¿Cuándo va a ser lineal? Ah, pues tengo una ecuación, aquí tengo una cierta función que depende de x, y si ustedes se fijan, aquí estoy teniendo a las funciones estas de x con las derivadas, ¿no? Bueno, si ahorita vemos unos ejemplos de esta expresión, ¿sí? Pero esto es algo general, ¿no? Cuando se hace un mapeo de la ecuación a Rn, ¿sí? Entonces, si tiene esta forma, pues se dice que es lineal. Cuando no aparece ninguna función aquí, sino lo que aparece es un cero, como dice esto, se va a llamar homogénea. En este caso, esta sería no homogénea. Sí, pero bueno, este tipo de ecuaciones ahorita en este curso no nos tocan, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya nada más, esto es cómo se haría el cambio de variable. Esto no ahorita no me va a interesar mucho. Entonces, fíjense, si desarrollamos un poco las definiciones y si hacemos m igual a n igual a 1, que es el caso que nosotros vamos a estar trabajando, tenemos el caso que se estudió en el curso de cálculo 1, es decir, funciones que van de r a r, ¿no? Ustedes en cálculo 1 estudiaron, ahí culminaron su curso de cálculo 1, ¿no? Cuando vieron funciones, límite de funciones, continuidad, y ahí se quedó el curso de cálculo 1, ¿no? Bueno, vamos a estudiar estas funciones. Dice, como se estudió en el curso de cálculo 1, estas funciones se grafican en R2. Acuérdense que la gráfica de una función, ¿sí? Siempre va a estar en R más 1, de donde vive la función. Si la función vive en R, su gráfica está en R2. Si la función es de R2, su gráfica está en R3. Y si tiene 3, si es de R3, bueno, pues ya su gráfica vive en R4, lo cual ya no podemos pintar, solamente podemos pintar secciones, ¿no? De hecho, eso también lo van a aprender a hacer en cálculo 3, ¿sí? Pero bueno, ahorita estoy trabajando con estas funciones. Entonces, que una función satisfaga que vive aquí, si estamos suponiendo que U es subconjunto de R y B es subconjunto de R, como lo digo aquí, entonces estoy tomando una función que va de U a B. Entonces, el intervalo U está en R y el intervalo B está en R. Es decir, ahorita pues estaría yo trabajando en algo así, sobre mi recta, y donde pues yo puedo tener un cierto intervalo. Este podría ser mi intervalo U y por acá tener mi intervalo B, ¿verdad? Y voy a trabajar funciones que vayan de uno a otro. Claro, este tendría que vivir, como es la imagen, tendría que vivir en, si lo pinto en el eje coordenado, a ver, por aquí, tendría que vivir en un intervalo acá, ¿no? ¿Sí? Aquí tendría que estar mi B, ¿no? Porque es la imagen, ¿sí? ¿Sí? Estoy tomando funciones que van de R a R, ¿no? Y no necesariamente todo R, sino un cierto intervalo, ¿no? Entonces, estoy diciendo que F, pues como ya lo había definido, era una función continua en U y tiene una imagen en B que también es continua. Entonces, vamos a recordar que el intervalo U se llama dominio y el intervalo B se le llama imagen, ¿sí? Además, se satisface que estas, por estar en este conjunto, por pertenecer a este tipo de funciones, entonces acuérdense que de entrada también todas sus derivadas van a ser continuas aquí, ¿sí? Están definidas aquí y son continuas, ¿no? En el dominio. Bueno, entonces bien, vamos a pasar a unos ejemplos. En el momento que tengan alguna pregunta, ya saben, la pueden hacer. También estoy viendo el chat. Dice, podemos observar la función 1 más x, ¿no? Dice, es una función continua en el intervalo de menos 1 hasta infinito, donde lo que sí hay que tener en cuenta, y eso ustedes lo vieron, es que tengo un intervalo abierto, ¿no? Entonces, ni toco el menos 1, ni llego hasta el infinito, ¿no? Entonces, esto quiere decir que nunca se, ¿cómo se llama? Que nunca se indetermina, ¿no?
Dice, y su imagen es el intervalo que va de cero a infinito. Dice, calculamos algunas de sus derivadas. Entonces vamos a calcular algunas de sus derivadas. Entonces aquí es muy importante, muchachos, que si no se acuerdan, pues me pregunten, ¿eh? Entonces esto de aquí lo estoy expresando como quién. ¿Sí? Para derivar esa función la voy a derivar como u a la n, es decir, ustedes tienen la derivada con respecto de x de u a la n y esta derivada es igual a n u n menos 1. ¿Sí? Entonces, y luego por la derivada de u con respecto de x, o sea, aquí todavía me faltaría la derivada de esto, ¿no? Por lo de adentro, ¿no? Como dicen, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacerla, ¿no? U sería todo esto que está aquí. 1 más x elevado a la 1 medio, entonces baja el 1 medio. Luego dice que es n menos 1, sería 1 medio menos 1, pues sería menos 1 medio, por la derivada de lo de adentro, que es 1 más x. Si lo derivo con respecto de x, la derivada de 1 es 0, la derivada de x es 1, entonces por eso nada más me queda esto, ¿sí? Si saco una segunda derivada, eso ustedes lo pueden checar. Para derivar esto otra vez, la segunda derivada, pues tengo que derivar otra vez esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bajo lo de arriba y multiplica este 1/2, por eso me da menos 1/4. Al menos 1/2 le resto menos 1, como lo dice la formulita, entonces es menos 3/3. Y otra vez la derivada de lo de adentro, pues es 1, por eso queda de esta manera. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Podemos observar que la primera derivada es continua en el intervalo y tiene su imagen en J, pero la segunda derivada sí es continua en I, pero no tiene su imagen en J, ¿sí? Y es claro, porque ya no van a estar, o sea, ya no van a ir a dar al mismo intervalo, porque esta es positiva y esta es negativa. Entonces, pues ya no van a tener ahí, que van a vivir, están definidas en el mismo intervalo. Pero ya su imagen ya no va a ser la misma, o sea, ya no es el mismo intervalo J, ya que es negativa, esta segunda derivada es negativa, por lo tanto la función f nada más sería del tipo C1, porque tanto f como su primera derivada sí están definidas de i a j y ambas son continuas, pero su segunda derivada está definida en i, pero ya no vive en j su imagen. Entonces ya no puede pertenecer a este mismo conjunto. Entonces, por eso esta función nada más sería del tipo C1, ya C2, C3, C4. Si ustedes siguen trabajando con estos, pues es claro que si yo derivo esta, bajaría este menos 3/3 y multiplica. Entonces, menos por menos más. Entonces, la siguiente derivada, que sería la tercera derivada, sería positiva. Otra vez sería continua en el intervalo i e iría a dar a j. Pero. Sí, pues aquí dice que son todas, ¿no? Pues ya hay una que no cumplió, pues ya ni modo, ¿no? Si se fijan, todas las que son positivas van a dar al mismo intervalo J, ¿no? Cuando no son positivas, pues van a dar a otro intervalo, que es lo que hace que no se cumpla, ¿no? Antes de pasar a este ejemplo, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, ¿es de primer orden? No, 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 no. El orden es para una ecuación diferencial. Ah, ok, esta no cumple el criterio. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, no te me confundas. Esto es una función. Todavía no meto ecuación diferencial. Esto es una función. La función, yo quiero saber, dada esta definición que te puse acá, de funciones de tipo CK, estas, yo ahorita simplemente quiero ver si la función es del tipo CK. Entonces, lo único que pude ver con esta función es que es una función del tipo C1. Porque tanto la función como su primer derivada satisfacen que están definidas en este intervalo y van a dar al mismo intervalo, j. Pero esta función, una vez que tú derivas la segunda vez, sigue estando definida, por supuesto, en este intervalo, pero ya no vive aquí, mira, porque tienes un signo negativo. Entonces el intervalo de definición cambia en cuanto a la imagen. Entonces por eso es que digo que nada más es una función de tipo C1, porque la función y su primer derivada son continuas y están definidas en el mismo intervalo imagen.
Entonces, acuérdense, ahorita nada más estoy hablando de una función, todavía no me meto con la ecuación diferencial. O sea, sí hice una definición, ahorita vamos a checar esa definición en algunos ejemplos, pero ahorita mi interés nada más es ver si la función es del tipo C y sé que, o sea, C1, C2, C3, C4, sé que, ¿sí? Entonces, bueno, bien, vamos al siguiente. ¿Tienen ustedes la función f de x seno de x? Esa función, pues, ustedes la conocen, ¿no? Es una función continua en el intervalo menos pi pi. Y su imagen, en la función seno está acotada. Vive entre menos 1 y 1. Dice, entonces calculemos algunas de sus derivadas. Entonces, la primera derivada es el coseno. ¿Sí? Derivan el coseno, les da el menos seno. Derivan el seno, les da el menos coseno. Vuelven a derivar el menos coseno y les vuelve a dar el seno. De hecho, tanto seno y coseno satisfacen eso, ¿no? Que siempre a la cuarta derivada vuelven a obtener la misma función. Pero bueno, y como se puede observar, cada cuatro se van a repetir las mismas derivadas. Es decir, f de x es igual a la cuarta derivada de f de x, como lo pudieron ver aquí, a la f8, a esto que está aquí, ¿no? Así se satisface, ¿no? Entonces, dice, podemos observar que todas las derivadas de la función f son continuas sobre el intervalo u. ¿Quién es u? De menos pi a pi. Efectivamente, seno y coseno siempre son continuas, siempre son continuas en este intervalo. Pero, de igual manera, seno y coseno siempre viven en el intervalo menos 1, 1. Y además, no importa que en algún momento, por ejemplo, como aquí, no importa que en algún momento aparezca un signo menos, porque si esta vive en el intervalo, o sea, está acotada en el intervalo menos 1, 1, ¿sí? Que son los valores que, donde va a vivir su imagen, si lo multiplican por menos no cambia, es decir, los valores de su imagen siguen estando entre 1 y menos 1, menos 1 y 1. Entonces, no hay problema, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede para el coseno. El coseno está acotado entre menos 1 y 1. Que lo multipliquen por un menos no importa, porque sigue viviendo el valor que esto nos dé, sí va a seguir estando entre menos 1 y 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, la función que yo tengo, esta función, tanto la función está definida entre menos pi y pi, todas sus derivadas, el coseno y seno, coseno, seno, siguen estando definidas aquí en u, pero también todas, tanto la función como sus derivadas, su imagen cae aquí, ¿sí? Ah, bueno, entonces ahora sí tengo una función que es de qué tipo. Pues lo pongo acá, ¿sí? Pues es una función del tipo ¿qué? C de 4K, ¿no? Cada 4 se va repitiendo y puedo tener las que yo quiera, ¿no? Y ya sé que todas van a vivir en el mismo intervalo, están definidas en el mismo intervalo, y la imagen va a dar al mismo intervalo de cada una de estas. ¿Sí? La imagen va a dar a este intervalo menos coseno, denle cualquier valor a x que viva entre menos pi y pi, no importa que esté este menos, ustedes háganlo, con su calculadora lo pueden hacer, pueden poner coseno de menos pi hasta llegar hasta pi, multiplicado por menos 1, y los valores que obtengan van a seguir viviendo en este mismo intervalo, ¿sí? Lo mismo para el seno. Entonces, esta función, como esta función satisface que tanto la función como todas sus derivadas están definidas en el mismo intervalo de dominio y van a dar al mismo intervalo de imagen, entonces por eso es que ahora es una función de tipo 4K. Para el valor de k en los naturales que ustedes quieran, desde 1 hasta el que se les ocurra, ¿no? Entonces, ahora sí. Enseguida vamos a proponer algunas cosas que se llaman ecuaciones diferenciales que nos permiten entender la definición 1-1, que es la definición de orden. Entonces, a ver. Vamos a ponerle... ¿sí se ve este color? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Esta ecuación es una ecuación muy sencillita. Miren, aparece la derivada de y,
igual a 5y más x cuadrada, ¿no? ¿Sí? Es decir, esta cosa de aquí, de hecho, es la ecuación que pongo acá, se puede escribir de esta manera, la derivada de y menos 5y menos x cuadrada igual a 0. Esta sería mi función de la que definí. ¿Cuál es la derivada de más alto orden aquí? Pues esta, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿cuál es el orden de la ecuación diferencial? Uno, porque la derivada de más alto orden es de orden ¿qué? Uno. Acuérdense que el uno nunca se pone, ¿no? Es ambiguo, ¿no? Entonces, salvo que sea muy necesario, se pone, pero en general, no. Entonces, esa ecuación es de orden 1. Les digo aquí la derivada de más alto orden de la variable dependiente en la ecuación diferencial es 1. Por lo tanto, la ecuación del ejemplo 1 es de primer orden, ¿sí? Esta es de primer orden, ¿ok? Ahora, vamos con el siguiente. Tengo la segunda derivada de y más xy de x igual al seno de la segunda derivada de y, ¿no? Esa no sería una ecuación de la que nos toque ver aquí, pero se puede, la definición es general, ¿no? Entonces, otra vez la escribo de esta manera, de la manera f, xy de x y la derivada, ¿no? Aquí está. Entonces, si ustedes se fijan, si me queda igualada a 0, entonces tengo que la variable dependiente es y, la variable independiente es x. ¿Y cuál es la derivada de más alto orden? Aquí aparece una segunda derivada y aquí aparece una segunda derivada. Entonces, por eso la ecuación es de orden ¿qué? 2. Es de orden 2, ¿sí? Porque la derivada de más alto orden que apareció en la ecuación diferencial es de orden 2. No importa en dónde aparezca, ¿eh? Si hubiese aparecido una derivada de mayor orden, pues esa sería la que daría el orden de la ecuación diferencial. Ahora vamos con la 3. La 3, pues, es esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Esa ya está escrita igualada a 0, o sea, ya no hay nada que hacerle. Aquí está. Y otra vez, tengo una derivada, ¿sí? La de más alto orden. Tengo una derivada de primer orden. Bueno, primero tengo la variable sin derivar, tengo una de primer orden y luego una de segundo orden. Entonces, la de más alto orden es 2. Entonces, el orden de la ecuación diferencial, ¿cuánto es? Pues 2. Ok, antes de pasar a lo siguiente, les quiero hacer una pregunta. O sea, miren, si ustedes llegan a encontrar, por ejemplo, que yo tenga y cúbica de x, no sé, que multiplica 1 menos... ¿Cuál sería el orden de esa ecuación? 2. Ah, perdón, no había leído esto. Alguien me pide grabar la clase. Pues sí, si la quieren grabar, grábenla. Gracias. De hecho, uno de sus compañeros inició la grabación. Sí. Si después requieren, no sé, un lugar de dónde colocarlo en una nube, pues si quieren, igual podemos hacerlo en la nube de ustedes o en la mía, no importa, ¿cómo se llama? Se puede colocar las grabaciones si quieren, ¿sí? Vale. Ahora uno ya habla de que tiene su nube, así como era Goku, ¿no? El que tenía su nube, ¿no? Pero la nuestra no vuela. No, pero tiene un montón de que eso es más importante. Sí, sí. Ah, no sé, si pudiéramos volar, estaríamos volando y no estudiando, profesor. Pues quién sabe. Eso, porque hasta para volar debes de estudiar un poco, porque tienes que saber referenciarte, ¿no? Porque si no, ¿a dónde llegas, no? Acuérdense que el mundo no es plano, muchachos, es redondo. Bueno, ni siquiera es redondo. Es como una papa.
Pero bueno, vamos a lo siguiente, ¿no? Vamos a aplicar la definición de qué es una solución, ¿sí? Entonces, ¿qué es la definición? Una de las que vimos en las diapositivas de arriba. Entonces, nos dan una ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, ¿sí? ¿Esta ecuación diferencial de qué orden es, jóvenes? 1. Es de orden 1 porque la máxima derivada de la variable dependiente es 1, ¿no? Entonces nos dicen, a ver, muestre que phi de x, que es igual a e a la 3x más 10e a la 2x, es una solución de la ecuación diferencial. Ah, bueno, entonces acuérdense que para que algo sea una solución, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación y demostrar que efectivamente se satisface que es igual a ¿qué? A cero, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Yo tomo la primera derivada y le resto dos veces la, ¿qué es lo que está aquí? La derivada, dos veces la ¿cómo se llama? La función. Sí, ya sustituyendo quién es phi. Esto que está aquí, que es igual a esto. Esto es el phi. Bueno, ahora lo derivo. Como es la exponencial, la derivada de la exponencial es ella misma multiplicada por la derivada de lo de arriba. Entonces sería 3e a la x, ¿no? Luego tengo 10e a la 2x. Entonces es lo mismo. Las constantes salen. Derivo nada más la función, que es ella misma, y multiplico por el 2, por eso me queda un 20. Aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar a la función por menos 2. Lo hago, hago toda la cuenta y me da e a la 3x. Entonces, a final de cuentas, esto de aquí me estaría dando ¿quién es quién? E a la 3x igual a e a la 3x. Y claro que si lo escribo como e a la 3x, pues menos e a la 3x, ¿es igual a qué? A cero. Entonces, por tanto, esta función phi, mi respuesta ¿cuál sería? Pues que sí es una solución de la ecuación ¿qué? Diferencial. Ahora, si ustedes se fijan aquí, no nos están dando un intervalo. Entonces, cuando en los libros a ustedes no les den o no les definan el intervalo, tomen todos los reales, ¿sí? Por default, ¿sí? Eso va a ser una convención. Cuando el problema no nos especifica sobre qué intervalo quiere que trabaje, pues yo voy a trabajar sobre todos los reales o tendría yo que fijarme de cómo está definida la función para yo definir en dónde es continua, ¿sí? Pero si no me lo dan, de entrada yo voy a tomar todos los reales, ¿sale? Entonces, pues aquí ya tengo una primera solución. Ahora aquí tengo otra ecuación diferencial. ¿Esta ecuación diferencial de qué orden es, jóvenes? 2. Es de orden 2. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, en esta ecuación diferencial, algunos de los coeficientes que multiplican a y no son constantes. ¿Son qué? Es la variable, ¿verdad? O podría yo tener funciones de la variable. O sea, nosotros vamos a aprender este tipo de ecuaciones, sí nos tocan aprenderlas a resolver en este semestre, y pues nosotros vamos a aprender a resolverla. A esto se llama una ecuación diferencial de segundo orden, satisface la condición de linealidad, ¿sí? Y tiene coeficientes variables en general. Entonces, este tipo de ecuaciones sí nos toca aprenderlas a solucionar en este semestre. ¿Ok? Entonces dice, muestra que la función phi de x igual a x coseno de logaritmo de x para x mayor que 0 es una solución de la ecuación diferencial. Bueno, lo vamos a hacer, pero primero vamos a escribir aquí algunas cosas. Aunque ahí se los hice por pedacitos, pero si en algún momento algo no me entienden, me lo dicen. Primero que nada, la derivada con respecto de u del coseno de u, ¿quién es? La derivada del coseno, ¿quién es, muchachos? Menos el seno.
¿sí? Ahora, si yo tengo que u es una función de x, ah, bueno, la derivada con respecto de x del coseno de u, ¿quién es? Ah, pues es la derivada con respecto de u del coseno de u por la derivada de u con respecto de x, ¿sale? Esto es lo que ustedes les enseñaron en la vocacional, ¿sí? ¿Sí? Entonces es importante, miren, aunque estuviéramos aquí presencial, pues sí les dejo sacar tablas de derivadas y de integrales, porque pues yo sé que eso lo vieron en la vocacional, de hecho lo vieron en cuarto semestre, ¿no? Digo, si no ha cambiado el asunto, lo vieron en cuarto semestre, entonces, pero sí es importante que vuelvan a tomar sus tablas y se acuerden de cómo se hacen las derivadas. ¿Sí? Entonces, y luego todavía por aquí, si ustedes se fijan, esta función que tengo aquí, u, pues sí depende de x y tenemos que ver cuál es la derivada del logaritmo, muchachos. 1 sobre x. Ahorita no me voy a meter con que dónde está definido el logaritmo, todos estos rollos, eso ustedes lo irán viendo en cálculo y luego ya lo iremos metiendo aquí. ¿Esto es igual a cuánto? A 1 sobre x. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, voy a borrar esto que puse aquí y aquí lo hice por pasos, ¿no? Entonces lo vamos a ir describiendo por pasos, de tal manera que esto nos ayude, ¿no? Pero si en algún momento tienen alguna duda, me van diciendo. Entonces yo tengo que poner x cuadrada, sustituyo quién es la función phi, que sería x coseno del logaritmo de x. Bueno, y antes, tengo básicamente aquí, la función está definida como qué. Pues lo puedo ver como un producto de funciones, una que es x y la otra que es coseno del logaritmo de x. Entonces, ¿cuál es la derivada del producto, muchachos? El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Algo así. De hecho, cuando son funciones de una variable no importa. Las pueden poner al revés si quieren, pero ya cuando son más variables, no. Sí, esa es la derivada del producto, ¿estamos de acuerdo? Y eso porque pues vamos a tener que ocupar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, tengo la ecuación diferencial, aquí está mi ecuación diferencial, y sustituyo, en vez de y, voy a poner lo que es phi, donde phi es x coseno del logaritmo de x, ¿ok? Aquí está, que es lo que tengo entre paréntesis. Luego ya, ¿qué es lo que procedo a hacer? Pues aplicar las derivadas. Ajá. Entonces, fíjense, vamos a hacer esta primera, la vamos a hacer con cuidado, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, aquí mantengo una derivada, quiere decir que lo que está en este paréntesis ya se derivó. Entonces, vamos a sacar la primera derivada con respecto de x coseno del logaritmo de x, ¿no? Me dijo su compañero, esto es el primero por la derivada del segundo. Más el segundo por la derivada del primero. ¿Esta cuánto es? 1, ¿no? Porque es x con respecto a x, ¿no? Entonces, y ahora tengo que derivar esta parte que está aquí. Sería x, y lo hicimos hace rato. La derivada del coseno, ¿quién es, muchachos? Menos seno. Sería no. Menos seno del logaritmo de x.
por la derivada de lo de adentro, que es 1 en x. ¿Sí están de acuerdo? Más esto. Entonces, si ustedes se fijan, esta expresión que acabo de obtener es esta que está aquí. ¿Sí? Es menos x seno del logaritmo de x por 1 en x más coseno del logaritmo de x. Esto es la primera derivada y le tengo que aplicar una siguiente derivada, porque acuérdense que aquí decía que eran 2, ¿no? Luego dice que es menos x la primera derivada, pero la primera derivada ya la tengo. Es esta, que es esta. ¿Bien? Luego más dos veces lo que es la función phi, que es x coseno del logaritmo de x. Aquí está. ¿Sí? Bien. Entonces ya nada más tengo que trabajar sobre de esta que está aquí. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a empezar derivando esta. Si yo derivo esta función, ¿quién es la derivada del coseno? El menos seno, aquí está, ¿sí? Y luego tendría que derivar el argumento, que es el logaritmo de x, su derivada es 1 en x, ¿no? Entonces, ya le apliqué la derivada a esto, ¿no? ¿Sí? Ahora voy a aplicarle la derivada a este siguiente término. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo un x, con este x que está acá, se van a cancelar. Entonces, nada más tengo seno del logaritmo de x. Entonces, la derivada del seno es el coseno positivo, por eso es que se queda este mismo signo. Entonces, sería coseno del logaritmo de x por la derivada de lo de adentro, que es logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 en x, ahí está ya, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta sería ya la segunda derivada de la función phi de x. Y ya las otras ya no las toco, ¿no? Porque ya había derivado y ya tengo que multiplicar por 2. Entonces, lo único que hago, pues, es aplicar ahora esta cuenta. Sería menos x, que es esta de aquí, que multiplica la primera derivada. Entonces, sería menos por menos, más, ¿verdad? Entonces, aquí se cancelaban las x, nada más me queda x a la primera potencia. Luego sería menos x por el coseno, aquí está. Menos x por el coseno más 2 coseno del logaritmo de x, aquí está. ¿Sí? Y luego, ¿qué nos va a quedar? Ah, pues, hacemos lo que se pueda reunir, pues lo, ¿cómo se llama? Lo juntamos, ¿no? Entonces, tengo un x cuadrada y aquí tengo un x. Entonces, sería menos x coseno del logaritmo de x. Ajá. Y por acá tengo un menos coseno, ¿no? Del logaritmo de x, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Sí, o sea, si ustedes checan este que está aquí, este término es este, ¿no? Este que está acá es este. Estos ya los paso de manera inmediata, ¿sí? Y por ahí debe de estar el 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, pues ya paso los, ¿cómo se llama? El seno y el coseno van a tener signos contrarios. Este que está aquí tiene signo menos, este que está acá tiene signo más. Este y este se cancelan, ¿sí? Y lo que van a tener es que los cosenos también se van a, ¿cómo se llama? También se van a cancelar, ¿no? Porque tienen menos x, menos x, y acá hay un 2x, ¿no? Entonces se va a cancelar y todo se va a hacer, ¿qué? Pues 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ya. Lo que pasa es que de aquí a acá lo que hice, estos los pasé idénticos, pero de aquí, esta fila lo que hice fue poner el x seno de x, aquí está, e hice esta cuenta. Entonces, por eso aquí me queda x coseno de x, ¿no? No junté este con este, ¿no? Pero háganlo, ¿sí? Les queda esto que está aquí. Y esto es igual a 0. Entonces, ustedes pueden ver que efectivamente la función que me dieron sí es una función solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, es importante que tomen por ahí sus tablas de derivadas y hagan ejercicios de derivadas.
ahorita no me va a interesar tanto que a la derivada se sepa la definición, que dónde es. Ahorita lo que me importa es que sepan derivar, ¿no? A ver, revíselo. Si tienen una duda, pregunten. Creo que no. ¿No hay dudas? Profe, una pregunta. Había dicho que si la ecuación estaba igualada a cero, ¿se llama homogénea? Si está igualada a cero, es homogénea. Si hay una función diferente de cero, se llama no homogénea. Bueno, gracias. Sí, pero ahorita todas las podemos escribir de manera homogénea, porque el término que hay acá, como en este caso, pues lo he hecho acá, ¿no? ¿Sí? Entonces lo he hecho. Y si tú haces esta cuenta, te va a dar e a la 3x. Si este lo paso, del lado izquierdo pasa como menos e a la menos 3. E menos e a la 3x y sería 0. ¿Sí? Es decir, siempre debes de llegar a cumplir la igualdad. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este problema? ¿No? Bueno. No. No, seguro es bueno. Entonces, bueno, ya ven que les había dado una definición de linealidad que estaba media fea allá arriba. Bueno, en particular, nosotros vamos a... van a ser el tipo de ecuaciones con las que vamos a... Pues es a lo que tenemos que llegar a resolver este semestre. Dice, ahora revisemos cuándo una ecuación diferencial se dice lineal. Según la definición, la ecuación diferencial debe de tener la forma. Entonces, cuando tiene una ecuación esta forma, y pongan aquí, si ustedes se fijan, tienen un coeficiente por la derivada de la función dependiente, de la variable dependiente, por algún orden. Estos coeficientes no necesariamente tienen que ser constantes. ¿Pueden ser qué? Variables, pero nada más deben de ser, a su vez, funciones de la variable independiente. Recuerden que la variable independiente es la variable con respecto de la cual están mis derivadas. En una ecuación ordinaria, diferencial ordinaria, solamente puede haber derivadas de una sola variable independiente, ¿sí? Esta es la forma general que vamos a tener. Puede haber algo de este lado, de hecho, sí vamos a solucionar no homogéneas, pero en general la forma debe de ser esta, ¿sí? A esto se conoce como una ecuación diferencial lineal de orden n, porque la mayor derivada que hay es n, de orden n, con coeficientes variables, ¿sí? Vamos a empezar en algún momento, pues primero facilito, con las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n, pero con coeficientes constantes. Luego ya nos lo vamos a ir complicando un poco, ¿no? Y luego, pues no sé, a lo mejor alguno de ustedes se dedica a estudiar ecuaciones y pues ya resuelve otras más complicadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tienen una ecuación que en este caso, la que les pongo aquí, ¿sí? Pues es una ecuación de segundo orden, la más alta derivada es 2, con coeficientes lineales, uh-huh. Entonces, si ustedes se fijan aquí, en este tipo de ecuaciones, pues ya uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué uno tendría que tener cuidado con esa ecuación? ¿Qué me daría susto ahí? ¿Qué me daría ahí así como pánico escénico? ¿O me lo debería de dar? Pues que de que sea igual a 1. Exactamente, ¿verdad? Es lo que les decía, o sea, hay ecuaciones en donde por el tipo de funciones que nos dan, no importa, puedo tomar todo R, pero en este tipo de ecuación, pues me doy cuenta que si en algún momento X, y lo voy a poner con rojo, ¿no? Porque si estuviera aquí arriba, en el numerador, no importa, pues se hace un 0 y ya, ¿no?
pero está en el denominador, entonces significaría que si X toma el valor de 1 menos 1, pues esto se va, ¿no? Se dispara. Entonces, ese tipo de cosas las tengo que cuidar. De hecho, nosotros vamos a hacer, en su momento, cuando trabajemos con este tipo de funciones, vamos a dar algunas definiciones para los coeficientes, vamos a analizar algunas cosas para esos coeficientes, para ver cuál va a ser cuáles serían nuestros intervalos de solución y cómo lo podemos hacer. ¿Ok? Acá tengo otra ecuación, en este caso es no homogénea, pero pues la x cuadrada la podría echar del lado izquierdo, ¿no? Pero bueno, es no homogénea, pero si ustedes se fijan, pues aquí tengo una ecuación de entrada, esta ecuación no satisface la condición de linealidad. ¿Por qué no satisface la condición de linealidad? ¿Por el seno? ¿Por el seno de Y? Ajá, ¿por qué? Porque es seno de la variable dependiente. Si fuera seno de X, satisface la condición de linealidad, pero como es seno y la variable que está en su argumento, la variable que está en el argumento es la variable dependiente, miren. Acuérdense que la variable dependiente es la que derivan. Entonces, aquí, por estar esta variable aquí metida, esto ya no corresponde a una ecuación diferencial lineal, porque la función que multiplica a esta y de x es una función que también depende de y de x. Entonces, esto no sería una ecuación diferencial lineal. Para que sea lineal, todos los coeficientes, todos, como en este caso, tendrían que ser función ¿de quién? De la variable independiente. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces dice, finalmente veamos cómo se puede escribir una ecuación diferencial de orden n como una ecuación de primer orden. Lo que pasa es que esta no nos toca en este semestre, pero bueno, esto nada más se hace un cambio de variable, ¿sí? Y se define una primer variable z1 como y, z2 como la derivada de y, que sería la derivada de z1, z3 como la segunda derivada de y, que sería la derivada de z2, ¿no? Y así se va, ¿no? Y eso me lleva a una definición. Esto lo puse, pero vaya, no, esto no es parte de este semestre, pero es parte de las definiciones que hay que ver, y se puede escribir de esta manera, ¿no? Entonces, este tipo de ecuaciones en algún momento en su vida se las van a encontrar, pues sí, se las van a encontrar, pero ya cuando hayan visto álgebra, cuando hayan visto cálculo de varias variables, se las van a encontrar, ¿no? Y esto es una ecuación de primer orden, porque la máxima derivada que tienen es 1, ¿no? Aquí el asunto es que están derivando un vector, ¿no? Pero en este caso tienen una constante, esto se llama matriz. Este tipo de entes los van a conocer en álgebra 2, lo que son las matrices. Entonces van a tener una matriz que multiplica un vectorcito más otro vectorcito, ¿no? Y esto sería una ecuación diferencial de orden 1. Entonces, ¿realmente por qué se pone esto? Porque la moraleja es la siguiente, ¿no? La moraleja es toda ecuación diferencial de orden n, lineal, toda ecuación, si ustedes se fijan, tomé una ecuación diferencial lineal, toda ecuación diferencial de orden n lineal, ¿sí? Se puede escribir, y ese es un resultadazo, ¿eh? Se puede escribir como una ecuación diferencial de orden 1, pero vectorial, ¿sí? Entonces, aunque ustedes digan, no, pero se hace más fea, no, al contrario, se hace más bonita, ya lo verán ustedes cuando vean los resultados que van a ver en álgebra lineal y en cálculo, pues van a ver que esto es más fácil de solucionar en sentido de que es más rápido a esta, ¿no? Que es muy talachuda, ¿no? Bueno, es largo estar haciendo, no es complicado, pero pues es muy largo. Entonces, bueno, aquí nada más les pongo algunas definiciones. Ah, eso no lo vamos a pelear. Y aquí les puse un ejemplito, ¿no? Bueno, y, pongo una ecuación de orden 3, entonces z1 lo hago igual a y, z2 a la derivada de z1, z3 la derivada de z2, y sustituyo, ¿no? Cada una de estas por z, no me debe de quedar ninguna y. Sustituyo y esta es una ecuación, ¿no? A la cual llegué, que ya es
una ecuación diferencial de orden 1, de pasar de una ecuación diferencial de orden 3, pasé a una de orden 1, pero pues es vectorial, ¿no? Entonces, bueno, ¿sí? Ya en algún momento eso ustedes lo verán, ¿sí? De que son más simples de solucionar. Entonces, bueno, esto es importante. De los siguientes problemitas que van ustedes a ver, esos los van a trabajar. Los van a trabajar en equipo. Entonces, en este caso, en una hoja de su cuaderno, lo que van a hacer es hacerle un margen hecho por ustedes. Esto tendría que ser para cada uno de los miembros del equipo. Ustedes son 30, entonces con que hagan equipos de 3 es, yo creo que, adecuado. Entonces tienen que escribir, una vez que tengan su hoja con margen, en la parte superior derecha, la que vayan a escanear para mostrarme o para enviarme, ¿sí? Debe de llevar el grupo, que es el 2FM1, debe de llevar el nombre completo con letra de molde de los integrantes del equipo. De hecho, todo lo que hagan ustedes, cuando escriban algo y me lo envíen, todo tiene que ser con letra de molde, para que yo le pueda entender. Entonces, dice que van a escribir la justificación de los pasos que van a aplicar. Las ecuaciones que desarrollen deben de ser claras usando la notación adecuada. Una vez que termine, intercambie. Eso no lo hagan porque me lo van a enviar. Esto estaba pensado para que trabajaran en pares, pero eso no fue como se decidió. Entonces me lo van a enviar, ¿sí? Para que sea la primera que yo les ponga. Entonces tengan en cuenta que una vez que ustedes me envíen, yo voy a registrar sus equipos, y con esos equipos deben de trabajar todo el semestre, ¿estamos? Entonces el primer problemita es, clasifique las siguientes ecuaciones diferenciales. ¿Es lineal? ¿Es autónoma? ¿Cuál es el orden? ¿Sí? Entonces aquí viene, ¿no? Luego el siguiente tiene tres problemitas donde dice, ¿cuáles de las siguientes ecuaciones diferenciales para y de x son lineales, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes me dirán cuáles son lineales, y deben de decir el por qué con respecto a lo que viene y se ha visto en estas láminas, en esta clase de hoy. Y luego, bueno, ahí hay que corregir la escritura. Dice, transforme las siguientes ecuaciones diferenciales en sistemas de primer orden. Entonces, bueno, son ecuaciones de orden 2. Ustedes tienen que seguir exactamente lo que se hace en este ejemplo, miren, en este que está aquí. Exactamente lo que se hace en este ejemplo, nada más lo acomodan para estas ecuacioncitas y ya va a quedar, ¿no? Entonces, eso es un, ¿cómo se llama? Lo que van a hacer, entonces, pues me lo van a estar, enviando. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Profe, ¿puedo ver las indicaciones otra vez, por favor? Así. Ah, pero espérenme. Ustedes los dan de alta, yo creo que hoy. Hoy por la tarde, porque esta presentación, esto que tengo aquí, lo tengo en la máquina de mi casa. El archivo original, es que no sé si lo pueda sacar de aquí. Bueno, hoy por la tarde se la subo al Teams, ¿sí? Para que la tengan, ¿sale? En lo que esta niña se va a poner en contacto con ustedes, se llama Valeria, es una alumna de servicio social, ella los va a dar de alta. En lo que Valeria les da sus claves para que puedan entrar al módulo. Ok, entonces nada más vemos esta lámina, nos quedamos en la 23 y ahí le pararíamos. Yo tengo una pregunta. ¿Mande usted? Más que nada por la forma de entrega, ¿lo podemos hacer de forma digital? O sea, escrita a mano, pero digital, como en una graficadora o en una iPad, por ejemplo. En lugar de papel y escanearlo. Ah, bueno, sí, si tienes por ahí, no sé, Notability o alguna cosa de esas. O lo pueden hacer igual en una, ¿cómo se llama? ¿En LaTeX?
espérenme un tantito, una vez que reaccione el teclado, es que el teclado este se duerme. Lo pueden hacer en algo como esto, ¿no? Y lo pueden hacer. Pero es que, bueno, miren, ahorita que estamos en esta situación, lo único que sí les pido es que sí traten de ponerle un margen con letra de molde y que sean claros. ¿Me pueden hacer una nota de esto? Estas notas me la pueden compartir en el, y así como yo le hice aquí, o si tienen algo así como el Notability o algún tipo de aplicación tal que les permita generar PDFs, sí, lo pueden hacer para no papel, pero en el dado caso de que regresemos a lo, ¿cómo se llama? Que en algún momento andemos por aquí, sí tendría que ser una hoja, ¿cómo se llama? Que hicieran en su cuaderno, ¿no? Aunque creo que ya también lo voy a dejar, aunque sea presencial, que lo manden de esa manera para que ya no desperdicien papel. Sí, es una buena idea. Bueno, nada más vamos a ver esto y aquí le paramos, ¿no? Dice, a veces una solución se le llama integral de la ecuación diferencial. Entonces, ustedes pueden encontrar en algunos libros que lean que van a integrar la ecuación. Eso significa que van a encontrar la solución, ¿ok? Y a su gráfica se le conoce como curva integral o curva de solución. Una solución con una constante arbitraria representa un conjunto, de esta manera, de soluciones. ¿Por qué un conjunto? Porque para cada valor de C van a tener una curva que se va a mover, ¿no? Entonces, por eso, pero seguiría siendo solución. Se le llama una familia monoparamétrica de soluciones. Dice, al resolver una ecuación diferencial de orden N, como la que les pongo ahí, se busca una familia N paramétrica de soluciones, que es algo que vamos a aprender a hacer aquí, donde vamos a tener N constantes. Y bueno, ya lo verán. ¿Por qué? Esto quiere decir que una solución de una ecuación diferencial puede tener una cantidad infinita de soluciones que correspondan a las elecciones ilimitadas del parámetro o parámetros. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a encontrar una solución. Esa solución por ahí va a tener una cierta constante. Y entonces no importa si yo le doy diferentes valores a la constante, va a seguir siendo solución. Entonces por eso es que dice que una ecuación diferencial puede tener muchas soluciones. Pero en particular nosotros vamos a trabajar mucho este caso, que se conoce como el de condición inicial, que esto ya nos va a limitar a una solución específica de toda la familia. Pero bueno, esto pues es de las cosas que hay que conocer. Una ecuación puede tener muchas soluciones. Esto quiere decir, ok, dice, una solución de una ecuación diferencial no tiene parámetros arbitrarios, se les llama particular, ¿no? Cuando ya no tiene esta constante, se le conoce como solución particular. Dice, ah, bueno, y hasta aquí le vamos a dejar hasta solución particular, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta. Creo que no. Ok, entonces esta presentación se las hago llegar, ¿sí? Y lo que voy a hacer es en el Teams, para que todos lo entreguen ahí. Sí están viendo ahorita el Teams, ¿no? Sí. Hay una que dice tareas. Aquí en tareas voy a crear esa tarea para que lo depositen, solamente un miembro del equipo lo deposite. Pero sean muy claros en escribir los nombres de sus compañeros completos, nombre o nombres y apellidos. No me abrevien, ¿sí? Porque voy a hacer el registro de sus equipos. Entonces, voy a crear aquí la tarea, que sería la primera tarea, y aquí mismo le voy a poner fecha de entrega y todo, para que les quede claro. Sí, y ahorita por la tarde les hago llegar el, les envío a través del, de publicaciones, este que está acá, les envío el, ay, ¿por qué se abrió eso? Bueno, ahorita aquí en el de publicaciones les envío lo que es la nota, ¿sale? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, pues le dejaríamos hasta ahí. Ahora, el compañero que grabó, pues ya para la siguiente clase nos ponemos de acuerdo en dónde van a depositar esas grabaciones. ¿Sale? Profe, nada más para lo de la tarea, ¿es
hacerla como individualmente y luego poner en No, yo lo que esperaría, yo lo que espero de ustedes es que pueden hacer esto mismo, ¿no? Pueden trabajar su tarea individual y ya cuando se vayan a ver con su equipo, hagan una reunión pequeña de este estilo, donde hagan ciertas discusiones de por qué estás poniendo tal cosa o por qué tal no, y el documento que entreguen sea un documento discutido por los tres miembros del equipo. Ok. ¿Sí? Porque miren, para esto lo que sí puedo hacer es que de forma aleatoria le voy a pedir al equipo 1 que exponga algo, al equipo 3 que exponga algo, pero yo voy a decir quién lo expone. Entonces, si no es la persona que hizo la tarea, pues lo va a hacer mal, ¿verdad? Y entonces yo no les estaría dando el puntaje total que corresponde a la tarea. Por eso es que deben de tener una cierta, siempre una cierta plática. Cuando hablo de discusión es una plática, no de que se pongan a discutir, sino que tengan una plática entre ustedes de si dicen que es lineal, ¿por qué es lineal? Si dicen que no es lineal, el ¿por qué argumentan que no es lineal? ¿Estamos de acuerdo? Profesor, sí, ¿alguna fecha y límite? A ver, otra vez, yo lo voy a escribir ahí, a ver. Ah, ahorita okay, por la tarde apenas les voy a hacer llegar, entonces no se los voy a poner ni para mañana ni para pasado. O sea, yo acostumbro darles alrededor de una semana para que me entreguen las cosas. Eso ya se los había explicado. Ok, está bien, profe. Gracias. Entonces, siempre yo, ya se los dije, en todo lo que les ponga, les voy a poner cuáles son todas las condiciones para hacer las cosas y para las calificaciones. ¿Estamos de acuerdo? Siempre se los voy a poner. ¿Ok? Entonces, hoy por la tarde les envío eso. Creo la tarea y ustedes van a poder ver aquí en el de tareas qué es lo que les pido, qué es lo que, cómo tiene que ir. Ahí deben de venir las condiciones, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? A ver, de hecho las grabaciones se quedan casi un mes. Ah, ok, dice que la grabación se queda casi un mes en Teams. Entonces, bueno, pero eso quiere decir que, bueno, no hay problema, se estaría ocupando la nube que yo tengo, entonces sí tiene mucha capacidad, no hay problema. Ok, ¿no hay nada más, muchachos? Bueno, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿sale? Okay. Gracias, profe. Nos vemos mañana, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profesor, hasta luego. Hasta luego, profe.